Buenas noches. Llegamos al final del concierto y de la jornada. Quiero agradecerles a todos ustedes por la paciencia, por el silencio, por la escucha, que es muy importante. Esto es Puente Sonoro. Es una actividad de integración entre la EUM y la UTU. La UTU hace poco menos de 2 años que tiene un nuevo bachillerato musical, que bueno, es todo un desafío para nosotros, es muy nuevo, y tenemos 2 primeros años y tenemos un solo segundo año, que es el que va a cerrar la actividad del día de hoy, el concierto del día de hoy, dentro de lo que es este coloquio de formación, coloquio de educación musical, perdón, estoy cansado, no sé ni lo que digo hasta ahora. Y bueno, y quiero agradecerles por venir y rescatar un poco las palabras de Nicolás Armicho, no de las que iba a bailar, porque no voy a bailar, pero la otra parte que dijo que hay que estudiar, esa parte sí, la voy a rescatar como mensaje. Yo fui alumno de Nicolás, acá tuve la suerte, y fue un profesor que tuve que estudiar mucho para rendir cada clase, y bueno, me transmitió como esa forma de estar siempre como actualizado a lo que uno hace. Así que bueno, el mensaje es un poco estar estudiando, haciendo cosas, moviéndose, y vamos a mostrarles ahora a ustedes 3 temas también de lo que estamos haciendo en la materia de ensamble en segundo año. No voy a contarles entre medio, así que aprovecho a decirles ahora lo que vamos a hacer. El primer tema que vamos a hacer se llama Mi Buenaventura. Es un tema típico de Colombia, de hecho es un currulado, se llama el estilo, y lo vamos a hacer porque tenemos la gran suerte de tener un alumno que se llama Wilson, que es colombiano, que toca el clarinete y las maracas, y es un gran músico, y nos trajo esta canción divina de su país, y le hicimos un arreglo para adaptarla al grupo, y nos encanta. Es muy, 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 muy linda la canción. Y bueno, después en el medio va a haber un trío de cuerdas, que es una obra que compusieron los Chiquilines, para bajo eléctrico, banjo. Sí, banjo, escucharon bien, banjo y guitarra eléctrica. Y finalmente vamos a hacer un tema que se llama Hutu, H-U-T-U, que es un juego de palabras ahí con el compositor y la Hutu. Es un tema que también es composición de colectiva de la clase a partir de una idea que trajo Hugo Gómez, uno de los alumnos. Y este tema lo acabamos de grabar, lo terminamos de grabar hace poquito tiempo, hace nada, hace días nomás, lo terminamos de grabar. Y bueno, va a formar parte, digamos, del legado que va a quedar de este grupo para las nuevas generaciones, para que escuchen como producto esa grabación que se hizo. Así que, bueno, somos pocos en segundo, somos 10, y le vamos a presentar estos 3 temas finales para cerrar. Así que muchas gracias, y bueno, el aplauso ahora es para ustedes antes de empezar nosotros. Eres puerto precioso circundado por el mar.
mañanas son tan bellas y claras como el cristal. Son tan bellas y claras como el cristal. Mañana son tan bellas.
Thank you.